¿Cómo están? Quería en esta oportunidad mostrarles un carrito que estoy haciendo. Es un carrito de arrastre a tracción humana. Muy similar a lo que sería un remolque de. En principio de funcionamiento, a lo que sería un remolque de camión. Funciona como una tornamesa, ¿verdad? O un coloso de. Para carrear cosas en el campo. La diferencia es que este es un poco más chiquitito y está construido para básicamente sacar materiales de basura y ese tipo de cosas para un establecimiento educacional. Ya, quería mostrarle cómo es que lo estoy haciendo y los detalles constructivos que he hecho hasta el momento. En primera instancia, un gran problema que he tenido ha sido las perforaciones que he tenido que realizar o que he tenido que solucionar. Para que este carro sea robusto y sea firme, porque tiene que aguantar tres tachos con basura de gran capacidad y por ende tiene que aguantar también sin fracturarse y sin doblarse. Entonces usamos pernos nuevos, grado 12, que son los pernos más duros, ¿verdad? Ahí tenemos más o menos para que logren dimensionar. Ya, el tamaño de la tuerca que debería ser 24 milímetros. Sí, es 24 milímetros la tuerca. Ya, voy a empezar a explicar uno de los detalles que usé para poder solucionar los distintos problemas. Básicamente, al no tener las maquinarias y la herramienta, es un problema perforar. Entonces, ¿qué es lo que hice yo? Yo constantemente, como estoy yendo al reciclaje, traigo este tipo de pernos y este tipo de pletinas con perforaciones que se usan principalmente en los empalmes eléctricos, por eso estoy enfocando el poste. ¿Ya? En los empalmes eléctricos se usa mucho, ¿ya? Todo lo que son los ganchos y los tiradores, ¿verdad? Para este tipo de cosas. De hecho, todo este material es desecho de compañías eléctricas. Entonces es muy fácil de conseguir. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tenemos un tirador. Estas son las famosas. Aquí tenemos otro tipo de rosca con tuerca que la corté, ¿verdad? Y yo lo que hice fue básicamente cortar el perfil y superponer, ¿verdad? Estas perforaciones. De tal manera de que yo poder pasar los pernos sin ningún problema y poder hacer las soldaduras como corresponde. Por eso le hice este pequeño modelo para que más o menos me entendieran de qué se trata. Lógicamente las soldaduras van por completo, ¿verdad? Todo esto cortado y por los lados. Un buen ejemplo de esto está aquí en las mazas. ¿Ya? Aquí hicimos este ejercicio para poder pasar los pernos que son bastante gruesos, ¿verdad? Aquí se puede ver. Y también para hacer la tornamesa. Ahora les voy a mostrar el desarme, ¿ya? Y cómo va, para que le echen un vistazo y les sirva de inspiración para algún proyecto futuro. También se usa aquí en el pasador de la lanza, ¿ya? El mismo principio. Así que lo voy a desarmar ahora para que le echemos una miradita. Ya. Bueno, aquí está. Aquí está el detalle. Aquí tienen la lanza ustedes, ¿ya? Esta es la parte que gira, que le da la dirección al carro. Entonces nosotros hicimos lo mismo acá, lo mismo que les mostré hace un momento. Es este mismo principio. ¿Ya? Nosotros cortamos este perfil y el perno se pasa por completo a través de, igual que acá, de la misma manera, se pasa por completo a través del perfil para garantizar firmeza. Lo mismo con la punta de la lanza, ya aquí. Lo mismo con todas las ruedas. ¿Ya? De esa manera nos garantizamos que el carro quede realmente firme y resistente. Lo otro, las mazas tienen que ir con grasa. ¿Por qué razón? Estas ruedas son nuevas. ¿Ya? Y si se fijan, los rodamientos no vienen sellados.
es lo mejor que pude encontrar en el mercado. Sin embargo, ahí tiene la medida del neumático. Ya, ¿por qué razón no hay otro tipo de rueda? Y ruedas macizas no se le puede poner porque este carrito anda sobre gravilla, sobre arena. Entonces es necesario que tenga ruedas con aire. ¿Ya? Bueno, ahora voy a ensamblar esto. Esto tiene un separador. Ahí. Le puse ese espaciador para que no se tenga que apretar tanto. Y ahí la contratuerca. Y eso después va apretado más, con más firmeza. ¿Ya? Ahora, tenemos también un separador ahí. La rueda. También colocamos una laina. Bueno, se salió la tapita de la válvula de la... Ahí. Y procedemos a poner la tuerca. No es para nada complicado el principio del carrito. Hasta ahora tenemos eso. Es una miradita general. Las medidas del carro son 1,80 m de largo por 55 de ancho. ¿Ya? Ahí, como pueden ver, se acciona la tornamesa. Para el pasador hicimos exactamente lo mismo. Usamos estas pletinas de desechos de electricidad, de insumo eléctrico, para poner estos pernos que son galvanizados, ¿verdad? Y acá soldamos fierro macizo, luego un tubo, y luego, para que quede más suavecito y mejor presentado, le pusimos la manguera. Bueno, entonces, bueno, ahora ahí tienen el detalle constructivo del... Es bastante sencillo, bastante simple. Entonces ahora lo que se viene es, bueno, ahí tengo esos perfiles, ¿verdad? Que van a ser el sistema de barandas que le voy a hacer, ¿ya? Que eso se los voy a mostrar también. Siempre tener en cuenta de que el perfil a usar sea grueso. En este caso yo de 2 milímetros de grosor, para que aguante el peso de los basureros, ¿ya? Y las ruedas están garantizadas para 136 kilos de peso. Eso soportan como máximo. Así que este carrito va a quedar más o menos para que aguante unos 400 kilos. Así como ustedes lo ven. Falta poner la malla. Lo vamos a forrar con este tipo de malla, que es de... Se llama malla galvanizada 50-20, porque es 50 por 20 el espacio aquí. Y con eso lo vamos a ir forrando. Ya, pero ahí la estructura básicamente está completamente funcional. Dobla bastante bien. Quedó súper livianito. Así que me tiene bastante conforme la hechura hasta el momento. Eso por ahora. Después les voy a mostrar cómo queda terminado y cómo funciona el sistema de baranda. ¿Cómo están? Bueno, les quería mostrar este pequeño adelanto que llevo, que estoy haciendo las barandas del carrito con este pequeño cerrojo. Abrimos ahí. Ya, y tiene la posibilidad de ser abatible, ¿verdad? En ambos lados. ¿Cómo logramos esto? Aquí tengo estos trozos de fierro galvanizado, ¿verdad? Que habíamos dicho que eran de desechos de partes eléctricas. Y acá tengo cortado los tubos. ¿Ya? Entonces, la idea es soldar el tubito
al chasis del carro y el fierro a la baranda. Entonces, si ustedes se fijan, al deslizar la baranda hacia atrás, yo la puedo sacar. ¿Bien? La puedo sacar. En este caso, ahí ya la pude mover. Entonces yo ahora lo que hago es hacer la coincidencia ahí y deslizar hacia adelante. ¿Ya? Y luego calzamos ahí. Ya, entonces primero vamos a soldar estos aditamentos a los costados. Pero antes, para que esto funcione de mejor manera y no tengamos tantas dificultades, vamos a primero a posicionar la baranda como corresponde y la vamos a pinchar aquí y la vamos a pinchar ahí atrás, bien puestecita, donde nosotros queremos que quede bien alineada. De esa manera vamos a poder trabajar tranquilo y no vamos a necesitar tanto, nos va a quedar todo cuadradito, todo como corresponde. ¿Ya? Entonces, los tubitos soldados a la estructura del carro y los pasadores soldados en las barandas. Tiene que quedar con alguna tolerancia, ¿ya? Para que pueda salir más o menos con facilidad. Yo les voy a mostrar ahora enseguida. Ya, muchachos, aquí les voy a mostrar lo que hemos avanzado con los cerrojos, ¿verdad? Se ha hecho bastante. Ahí están las soldaduras y la postura de los de las bisagras fabricadas aquí en casa. Quedaron bastante ajustadita, y le echamos un poquito de lubricante para que se suavice un poco. Lo que estamos haciendo ahora es, ya, porque ya pronto lo tendremos que entregar, le vamos a montar esa malla que les había mostrado con anterioridad, la 5020 que está ahí. Y antes de eso, este alcance, como les comenté, estas rueditas, si bien es cierto, son bastante buenas, pero como son chinas, los rodamientos chinos son muy, muy malos. Y la verdad que cambiar rodamiento y ponerle rodamiento japonés vale más caro que la misma rueda. Ya, estamos hablando de un rodamiento puede costar fácil 5.000, 7.000 pesos cada uno, lleva dos, y la rueda vale 5.000. Entonces, como medida preliminar, lo que estoy haciendo es engrasar el muñón, la masa, ya, ahí tiene una capita de grasa, y acá adentro ya le pusimos grasa ya abundante, ya, esto para que alargar la vida útil de la rueda, de los rodamientos, que sea duradero. Otro alcance, que no es menor, es cómo yo ajusto la rueda para que quede girando suavecita, ¿verdad?, sin mayor inconveniente. Bueno, en primera instancia había comprado unas tuercas de acero duras, acorde al perno, pero después me arrepentí porque no podía dar el apriete que yo necesitaba sin que se me soltara la rueda. Entonces decidí comprar esta tuerca que viene con el seguro plástico, ¿verdad?, para que al momento yo de apretar, esta no se vuelva a soltar y quede girando tranquilamente por el tiempo hasta que se te ocurra sacar la rueda, en fin. Ya, no olvidar también de que va con su separador. Ya, y eso. Eso por el momento. Ahora vamos a darle una manito de anticorrosivo para después empezar a soldar la malla. ¿Ya? Eso. Ya, chiquillos.
Aquí ya tenemos soldada la malla. Está bastante firme, bastante sólida. Aquí ya le hicimos los puntos de soldadura. Como esto se va a pintar, es necesario. Aquí también tengo la baranda. Como esto se va a pintar, es necesario usar la escobilla de acero y picarle un poco la. Para que salgan la escoria de la soldadura. ¿Ya? Aquí me fui con un patrón de cada dos espacios ir soldando, cada dos espacios ir soldando, y la verdad que queda bastante firme. Una perspectiva un poco más amplia de lo que es las bisagras. ¿Ya? Están soldadas por ambos lados. Para que más o menos tengan una idea de cómo hacerla funcionar. Ah, ahí están. Ahí se ve más o menos. Ya, también el pasadorcito ahí del cerrojo. Ya. Así que ya nos queda súper poco. Nos queda súper poco para terminarlo y pintarlo. Eso por ahora, chiquillos. Ya, muchachitos, estamos listos. Les voy a mostrar cómo quedó pintadito. Tiene pintura aplicada bastante generosamente para que dure. Está fresco, está recién pintado. ¿Ya? Ahí pueden ver a la modelo que siempre sale. Fue bastante entretenido este proyecto, disfruté mucho haciéndolo. Espero que les sirva. Un carrito como este tiene un sinfín de aplicaciones, tanto para comercio como para taller. En fin, se hizo con muy buena calidad de materiales. Y quedó bastante resistente, así que estoy contento con el resultado. Eso, chiquillos, lo espero para el próximo videito que vamos a hacer. Ahí los voy a tratar de sorprender con algo interesante. Un abrazo y que estén todos bien. Cualquier cosita, ya saben, me comentan y se suscriben al canal. Un abrazo.